¡Hey, muy buenas! Bienvenidos a la parte 5 de Destiny. En el vídeo anterior vinimos al planeta Titán porque Zavala nos había dicho a los guardianes de reunirnos todos juntos aquí para reorganizarnos y contraatacar a los cabales. Pero, ¡cucu! Sorpresa, cuando llegamos todo estaba lleno de enemigos, de colmena y más tarde los caídos que estaban siguiendo a estos cabronsetes. Recuperamos toda esta zona, la activamos y vamos a continuar. Vamos a hablar con la chavala, la Sloane esta, para pues que nos dé una nueva misión, un premio o algo. ¿Sasuke? ¿Sasuke-chan? ¿Sasuke-kun? Hola. Hola, tío. Tío, relaja, hola. ¡Ey! Eso sí, vamos a hablar con la muchacha. A ver qué nos cuenta. Las vistas son increíbles, ¿verdad? Estamos operativos gracias a ti, pero todavía queda mucho por hacer. Incluso el jefe parece que por fin está preparando el terreno para contraatacar a la Legión Roja. Tengo un plan, pero no funcionará sin ti. Durante la evacuación interceptamos una señal de la Legión Roja, pero no podemos descifrarla. Holiday dice que hay cierta tecnología que podría servirnos en el territorio hostil de Arcología. Irías a ciegas. Ese lugar lleva siglos en la oscuridad. Lo único que sabemos seguro es que la colmena está liando una buena allí. Si te animas, pongamos el plan en marcha. Por supuesto, he estado jugando en el Crisol un poquito, bueno, un poquito, 6-7 partidillas más o menos. He conseguido equipo nuevo y también subí algún que otro nivelillo. Me está dando objetos de nivel 4, ¿vale? Cuando yo soy nivel 8. Pero bueno, es excepcional, ¿no? Son armaduras excepcionales y son bastante buenas, ¿no? A pesar de que hay niveles de diferencia, siguen siendo mejores que mis verdes de nivel 8. Bueno, nos pillamos este pechamen, esta pechera, este pecho, que es la que mejor me va a venir. Pues sí, la paria es la puta caña, me la voy a comprar, sí. Lo he comprado yo mismo. La paria en el crisol peta, chaval. Peta una barbaridad. Y este casco, por supuestísimo. Madre mía, me voy a hinchar, ¿eh? Vale, vamos a equiparnos las cosas. Solo puedes llevar un objeto excepcional, ¿vale? Para que lo sepas. Solo puedes tener un amarillo en las armaduras. Y solo puedes tener un amarillo en las armas. Ok, vamos a ponernos... bueno, como estamos grabando un vídeo y vamos a jugar, vale, en campaña, me puedo poner el rifle este de pulsos. Vale, este lo elimino, el Shuron no mola. La paria sí, la paria... amigo, joder. Este de pulso en el crisol no mola mucho. No mola demasiado. Por eso no lo llevaba equipado, porque para el crisol caquita. Pero bueno, como esta arma tiene 92 de ataque y esta 88, pues de momento voy con esta para la historia. Y ya cuando le dé al crisol un poquito, me pongo la otra. Esto de momento lo dejo ahí por si acaso. Vale, esto... ¿No tenemos que ir? Tenemos que ir para la órbita, ¿no? A ver, dejemos que... No, aquí está, la Guerra Roja, campaña Utopía, plataforma Arcología del Nuevo Pacífico. Adéntrate en el corazón de la colmena para conseguir un poderoso procesador de la Edad de Oro y sobrevive, por supuesto, lo más importante, diría yo. ¿Recomiendan poder 60? Pero nosotros tenemos 90. Vale, vamos un poquito sobrados ahora mismo. A ver, está marcada por allí. Tenemos un evento que... no sé, vamos a acercarnos ya que hay dos chavalines por aquí, ¿no? A ver si no sé... ¿Ha ido el evento este? ¿Me estoy perdiendo yo? ¿Cómo va el asunto? ¡Muchacho! ¿Y al final el evento ese qué? Hostia, perdón. ¿El evento empezó? ¿No empezó? Ya tengo el triple salto, ¿vale? Le voy a dar la bandera, yo qué sé. Ah, vale, hay que esperar 45 segundos. Bueno, nos esperamos aquí. Y hacemos el evento entre estos tres y yo. Me hace ilusión. Hola. Qué gente más seca, ¿no? Oh, qué bonitas vistas. Ya vamos a comenzar, ¿eh? ¡Ay, hijo de perra! ¡Qué recuerdos!
de este ensombrecimiento de pantalla. Cuando en el Destiny 1 comenzaba un evento, ¿no? Solo que en el Destiny 1 era más complicado, tenías que ir cambiando de zona en zona. Se acercan Getches. Las señales térmicas indican que están descargando artillería. ¿Qué coño? Caídos. ¿Lol? O acabar con ellos. Expulsa a los caídos. Wait. ¿Toma la piña? ¡Guau! Bien pegada. ¡Guau! Madre mía, los FPS se notan un poco... Expulsa a los caídos. Coño, pero qué. Derrota al caminante del arsenal. Esto hay que explotarlo, ¿algo? Ah, no, no, esto no. ¡Hombre! Amigo mío, qué recuerdos. Eres exactamente igual que el del 1. No has cambiado nada, ¿eh? Hostia, cuidado, cuidado, cuidado. Upa. Hombre, ya que tenemos escopeta, ¿no? Hacemos. ¡Toma! ¡Cerda! ¡Cerda! ¡Rómpete, coño! Bien, hemos roto una pierna. Rápido, rápido, rápido aquí. A ver. ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Hostia, hay que recargar! Vamos, no, con el subfusil. O sea, yo, señores, es que no le estáis dando. Me cago en la mierda. ¿Soy yo el único que está golpeando aquí o qué coño pasa? ¡Hostia puta! ¡Sí! ¡A tomar por culo! ¡Vamos! ¡Ya! La polla, los FPS, hermano. Bungie, ¿qué fue, tío? Yo, espera, que me estoy intentando largar de aquí. Tengo un balón de furbo. ¿Qué hago yo con esto? ¡Ay, hijo puta! No, no, en serio, fuera coña. ¿Qué hago yo? Esto sé que se puede coger, ¿no? Sí, esto es como en el... ¡Japota! Ah, mira, se le puede golpear. ¡Dios! Vale, creo que las bolas es para abrir... Los... Ay, me cago yo en... Para abrir... Estos orbes... Escudos. Chayo, tío, es que están atacándome de todos lados, macho. Bien. Jesús, es que hay que eliminar a esta gente. Si no, no se puede. Están aquí y son invisibles, tío. Muy bien. Muy bien, ¿sabes qué? Lo siento, pero yo no me voy a acercar a vacunarte, ¿eh? Engrama. Ya está. Me largo de aquí. Espérate, el botín, para todo el mundo. Ah, not bad, not bad. Seguro que la capilla esta me viene bien. Muy bien, pues nos dirigimos, esta vez sí que sí, a la misión principal. Por fin hemos llegado a la misión, pero antes de iniciarla vamos a mirar cómo me queda la nueva capa que acabamos de conseguir. La tengo equipada, 94 de poder, el casco era una mierda, el que nos dio el bicho robot gigante, era caca, era caquilla, pero la capa me iba fenomenal. ¡Wow! ¡Qué sexy estás! Si no fuera por el casco cámara de foto, tendrías un buen polvazo, amigo. ¡Oh, sí! Venga, comencemos con Utopía. Muy bien, hemos respawneado justo aquí, que es donde estábamos, pero ahora estamos de forma individual, ¿no? Un poquito más... No, bueno. Los chavales siguen por ahí. Holiday ha detectado una cantidad inusual de electricidad redirigida a arqueología. Ya. Eso solo puede significar una cosa. Hay una red de procesadores centrales, de los potentes. Quizá lo bastante potentes como para descifrar la señal cabal que interceptamos. Por desgracia, no sabemos dónde está esa red. Así que tendrás que investigar un poco, sin llamar mucho la atención. Asegurar este recurso podría cambiar el rumbo de la guerra contra la Legión Roja. Si no... No sé cómo nos las arreglaremos. Vale, antes de continuar... Espera, antes de continuar, no. Primero mato a esta gente y ahora digo lo que quería decir. Es mostraros brevemente una cosilla. Vale, como he ido subiendo de nivel en el crisol, como os dije, vale, he ido gastando puntillos de habilidad y hemos comprado. Esto lo compramos en el vídeo, sí. Conseguimos esta habilidad, pero sigo con la misma de siempre, que dándole dos veces a la vez, pues esquivas y recargas el arma. En lugar de esquivar cerca de un enemigo, te recarga tu habilidad cuerpo a cuerpo. Esto no me llama la atención. Esta sí. El triple salto, como dije,
Y este, golpe desorientador, que cuando golpeas a un enemigo con esta habilidad, lo desorientas a él y a los enemigos cercanos. Es un golpe cuerpo a cuerpo normal y corriente, solo que cuando tienes la habilidad cargada, como veis ahí debajo, que es la que está en el medio, de las tres azules, la del medio, si está cargada, pues le puedes soltar el golpe. Si no está cargada, pues le sueltas un culatazo normal y corriente. Y ahora lo muestro con este, a ver... Ah, está, ve, está el hombre ahí y tal. Y ahora culata normal, porque no estaba cargada. Muy bien, muy bien. Sí, yo creo que ha sido un gran ejemplo. Si los profesores usaran estos ejemplos en las clases, seguro que todos aprobaríamos. Es como un 1. Bueno, no, no, ya no es un 1. Parecía un 1. Wow. El sistema operativo de Arcología vuelve a estar en línea. Lo sabía. Encuentra un terminal de acceso al sistema operativo y úsala para ubicar la red de procesadores. Ok. Está bastante bien el sitio. Bueno, está lleno de plantas. Muchísimas plantas. Pero está bien. Sí, hay que quitar un par de ellas. Un par de matojillos, ¿no? O dejarlo así, que tampoco pasa nada, ¿eh? No nos vamos a poner muy pijos. Mientras las puertas se abran y podamos pasar sin ningún tipo de problema. ¡Hola! Eres un robot automático de estos que limpian, ¿no? ¡Ay! Ah, pues mira, por aquí... Ah, por aquí está un poco más limpio. ¿Son dos? ¡Coño! ¿No era uno? O sea, ¿han multiplicado? ¿Qué cojones? Este es mamá robot y... Este es papá robot. A ver si limpian esto. ¡Qué falso! ¡No lo limpian, tío! Pero vaya mierda de robots limpiadores, tío. No limpian. Hay uno de los terminales de acceso que necesitamos. Bueno, no compréis un robot como ese, ¿vale? Por lo menos de esa marca no. La red de procesadores está abajo en los niveles de mantenimiento. Amanda, ¿es esto lo que necesitamos? ¡Bingo! Ese es el lugar. Vale, tengo la ubicación. Encontremos la forma de bajar. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. ¿Qué he hecho? Se lo merecía, se lo merecían. Por no limpiar, ¿vale? Son robots limpiadores que no limpian. No me juzguéis. He hecho lo correcto. Oh, papi, vamos a calmarnos, chicos. Madre mía, cuánto odio veo yo. ¿Problema resuelto? Sí, yo diría que sí. ¡Coño! ¿Este muchacho quién es? ¿O quién era? Porque ya está muerto. Cuidado. Eliminado. Para ti, guabdón. Agullón en tu familia. Como tenía tres balas, hice el bish. Para recargar mi arma y poder seguir disparando. Vale, vamos a recargar también el subfusil. Está recargado y ahora vamos a por ella. ¡Hijo de perra! ¡Adiós, muchacha! Hombre, la escopeta ya es un arma pesada. Normal que quite tanto. Intenta bajar por ese foso de ahí. Y si no se ve nada. Muchas gracias. En territorio de la colmena. En efecto. Mantened las comunicaciones por radio al mínimo. No queremos atraer atención innecesaria. Wow, wow. Caballero, cuidado. Cuidado. Detrás mía. Pero si esto estaba recargado.
Mierda. Podemos ahora asomarnos. Creo que hay un... Sí. Aullador. Ya está. Sí. Vienen más. Vale, ahora ya está despejado. Dios, madre mía, este sitio está infectado, infectado, ¿eh? ¡Coño! A ver si me voy a poner yo violento con la ulti. Son pasteleros, ¿no? Con unos disparillos ya mueren. Que tenga yo tanto poder, pues ayuda, por supuesto. ¡Niño, no te acerques! Tú tampoco, fuera. Joder, con los caballeros estos. Vamos, recarga. No os cubráis, que si no, ni os disparo yo ni me disparáis vosotros. Vale, vamos a acercarnos ya un poquito. Para ti. Un regalito. Sí, tú cúbrete, pero... si le doy la vuelta al escudo... Te quedas expuesto. Creo que hay que ir por aquí, ¿no? Macho, los gráficos son los mismos... Que los del Destiny 1, tío. Es que ni siquiera conseguí mejorar eso, ¿eh? ¡Cojones! Sí. Uy, mira, un engrama. Me lo dio un lacayillo. No. Es arma cinética, ¿vale? Podemos echarle un ojillo. A ver, aquí. Me quedo con su fusil. Tenemos que seguir bajando, ¿no? ¡Buf! No os preocupéis que no voy a resultar herido. Salones inmundos. Hay que seguir. Vamos por aquí. Tranquilo. Seguridad ante todo. Hay que seguir saltando. Joder, hermano. Claro que sí. Vamos para allá. ¡Tú! Perfecto. La musiquilla. Va a aparecer algo. ¿No es por aquí? Ah, ya decía yo. ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! Nadie se lo esperaba. ¡Que me caigo! ¡Carayo! Ah, espera, sí, creo que tengo que bajar, ¿no? Sí, es seguro. ¡No es seguro! ¡Sí es seguro! ¡Mierda, me gasté todo lo salto! ¡Au! ¿What? ¡Yo! No, 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 chicos malos. Hoy, amigos, hoy comienza la incursión. La primera incursión de Destiny 2. Evidentemente no tengo ni build para meterme en ella, pero intentaré conseguirlo lo antes posible. A ver si con suerte puedo hacer algún vídeo de la incursión. Habrá que ver, habrá que ver. Ya hemos llegado. Aleluya. ¡Alejo! No. Tío. ¿Tú esto qué es? A ver. Joder. Los colores son tan iguales que... Por un momento pensé que todo esto era también suelo.
coño? ¡Bien! ¡Este es un balón de furbo! ¿Qué hago yo? ¿Me voy por aquí? Vaya, seguro que los de la colmena nos han oído. Tenemos un procesador, pero hemos agitado a la colmena y hay un buen trecho hasta la superficie. Date prisa. No saldrán de ahí con vida, comandante. ¿Podéis llegar al centro de arqueología? Podemos enviar a alguien a buscaros allí. ¿Holiday? Sí. Sí, estoy en ello. Espérate, esto no dispara. Deja que cambie. No. Vale, no. No, pues no, no dispara. ¡Ah, toma por culo todo el mundo, hombre! Los atropello y ya está. Necesitamos experiencia. Esto da experiencia. Preparándome para salir. Llegaré lo antes posible. ¡Oh, multikill! Señor. Vuela rápido. Pero con cautela. Rápido con cautela. Complicado. Pues yo no veo que me estén dando experiencia y los estoy matando, ¿eh? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, son bajas, tío. Al que me la esté haciendo en un coche, es lo de menos. Lo estoy matando yo. Bueno, bueno, bueno. A ver, no sé qué pretendía Bungie con esta parte de la misión. Si que fuera todo muy espectacular. ¡Wow! Hay un montón de bichos, explosiones, disparos. ¡Wow! Pero no lo es. No es nada épico. Por mucho que te pongan la música ahí. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Hala! Toma por culo el tío. Es una mierda de coche. Solo hay que darle para adelante y ya está. No tiene nada. Llevemos el procesador al centro de control para descifrar las transmisiones. Quizá las cosas mejoren por fin. Hola, estoy aquí. Una estrella. Están en medio del cinturón de asteroides. Ahí se metieron ellos en medio y pusieron su rayito. Yo, no es por nada, pero ahora mismo me está viniendo a la mente Star Wars Episodio 7. Madre mía. Lo llaman el Omnipotente, la joya de la corona de la Legión Roja, el gran proyecto de su líder Dominus Goul. Goul ha conquistado cientos de mundos. Los que se resistieron han desaparecido. Como ves, el Omnipotente aniquila astros. Pero tú sabes lo que... ¿Esto es una puta locura? No, no, no. La onda expansiva tiene que seguir y seguir y seguir. No, 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 no. Ahí no se para. Tiene que seguir. Seguir. Nada ni nadie sobrevive a la ambición de Goul. Ma. Ahora quiere al viajero y su luz. Su plan me parece un poco raro. El Omnipotente está apuntando a nuestro sol. Pero a ver. Pero es que si se carga el sol... Ha terminado. Destruye la Tierra. Y al viajero. Y si quieres al viajero, pues no lo destruyas. Y lo vas a destruir si te cargas el sol, ¿sabes? Es que... no sé. Construimos nuestro hogar bajo el amparo del viajero.
Cuando los enemigos atacaron, levantamos una muralla que resistió siglos. Pero las murallas ya no bastan. El enemigo tiene nuestro hogar y nuestra luz. Y ahora también amenaza nuestra existencia. Atacaremos sin piedad su omnipotente. ¿Cuándo estará lista la flota de combate? Zavala, espera. Si esperamos, morimos. Pero si atacamos, quizá recuperemos nuestro hogar, la luz, la esperanza. O moriremos en el intento. Ahora, necesito a mi escuadra. Necesito a Ikora y a Cade. Hay que encontrarlos.